Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda edición de los webinars que tenemos dentro del paraguas de MMA Impact. Primero de todo, quiero agradecer a nuestros patrocinadores que nos ayudan en estos webinars, a Google y a Telecomin. Y bueno, ya a partir de aquí vamos a empezar con este seminario. Os quiero contar que, bueno, hemos estado haciendo, estuvisteis en el anterior mes, el día 25 de febrero con nosotros en el anterior webinar, donde estuvimos viendo tecnología y medios de comunicación, pagos autónomos, lo que para nosotros dentro de lo que es mobile marketing ya es modern marketing. Y bueno, de todos estos webinars sacamos dos ebooks que se lanzan hoy, con lo cual si estáis interesados en descargaroslos, yo os invito a que entréis en mmaspain.com y podáis acceder, donde tenemos todos los insights, todas las experiencias, tendencias y opiniones de nuestros profesionales que estuvieron con nosotros el mes pasado. Hoy vamos a tener varias ponencias y yo empezaré contándoos más o menos quiénes somos, a todos aquellos que no nos conozcáis. Después tendremos una ponencia muy interesante de Google, de Federico Codela, sobre cómo optimizar nuestra presencia dentro del móvil para tener éxito. Seguiremos con una ponencia que el doctor Omar Rodríguez Vila ha dado dentro de MMA Global sobre el diseño de las organizaciones de marketing en los momentos actuales en los que estamos, donde el marketing cada vez tiene muchos más requisitos en cuanto a capacidades, talentos y formas organizativas. Y luego vamos a terminar con un coloquio muy interesante sobre la tecnología del pago móvil dentro del sector del transporte. Yo ahora mismo vamos a empezar más o menos con nosotros. Bueno, ya me conocéis, soy Elia Méndez, dirijo la Asociación de Marketing Móvil en España y bueno, lo que vamos a ver es quiénes somos. Nosotros somos una asociación global que tenemos presencia física en 15 países, que bueno, pues alcanzan más de 20, 21 o 22 países.
Estamos dentro a nivel regional, pues en LATAM, en IMIE, que es Europa, Oriente Medio y África, y en Asia Pacific, y luego nuestra sede global está en Estados Unidos, en Nueva York. Realmente tenemos entre socios un ecosistema muy abierto, desde anunciantes, desarrolladores tecnológicos, agencias, medios, etcétera, etcétera. Tenemos más de 800 socios a nivel mundial. Aquí en España tienen presencia de esos socios globales y mundiales, pues más o menos 100. Y bueno, como veis, dentro de lo que es nuestras juntas directivas, tenemos siempre primeras espadas de cada una de las empresas en las que están. Para nosotros es muy importante el estar con nuestros socios y el estar con todo el ecosistema del área de marketing y el área de comunicación y tecnología, con lo cual acciones como estas son las que nos ayudan no solamente a que nuestros socios compartan conocimiento, sino también a aunar experiencias y a aunar talento. Como os he comentado, tenemos más de 800 socios. Podéis entrar en mmaglobal.com y ver todos los socios que tenemos, o en mmaspain.com. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí hacemos, tenemos como cuatro pilares básicos. Por un lado, todo lo que tenga que tener impacto dentro del negocio, desde lo que es analítica, sistemas organizativos de marketing, estamos hablando también de gestión del riesgo dentro del área de marketing y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con análisis y con data, que luego ahondaremos un poquito más en ello. ¿Y cómo lo hacemos? Realmente todo este tipo de acciones están dentro de lo que son los think tanks que llamamos, tanques de pensamiento dentro de MMA Global, donde se desarrollan desde herramientas, guías, creamos eventos educativos, eventos informativos y una serie de herramientas para todos los especialistas y los profesionales del marketing que ahora mismo, bueno, pues con todo lo que está pasando, cambios de hábito, consumo, avances tecnológicos, pues realmente el marketing que conocemos ahora es un marketing diferente al que generalmente estábamos acostumbrados. Es un marketing moderno, como lo llamamos nosotros en MMA. ¿Basados en qué lo hacemos? En continuo aprendizaje, en acceso a todos estos insights de cada una de las acciones que hacemos, a que nuestros socios tengan networking, a que haya herramientas de evaluación y de asesoramiento. O sea, una serie de acciones que parte de esas acciones son estos seminarios que estamos haciendo y que luego los hacemos también a nivel mundial. O sea, que yo os invito a que entréis también en el área de eventos de MMA Global, porque ahí veréis todos los webinars que hacemos, tanto en Europa como en Asia, como en LATAM, como en Norteamérica, que podéis ver también incluso podcasts de vídeo educativos sobre diferentes estrategias de marketing. Os invito a que estéis al día con ello. Dentro de los propósitos que os hablábamos antes, tenemos cuatro, diríamos, pilares ahora mismo en los que estamos trabajando muy profundamente. Uno es todo lo que tenga que ver con medición y con impacto en el negocio. Y aquí atribución es, diríamos, el producto central, donde hacemos pues desde herramientas de medición, guías sobre atribución, información sobre cómo gestionar y medir un customer journey, todos los puntos de conexión con la marca. O sea, yo os invito a que entréis también y veáis todas las acciones que estamos haciendo dentro de lo que es atribución. Siguiente sería todo lo que hemos hablado antes sobre el tema de organización. Dentro de organización, lo que estamos trabajando con nuestros socios y con todas las personas que están dentro del think tank es ver cuáles son las estructuras organizativas más ad hoc en función de los objetivos que puedan tener estratégicos cada una de las empresas. De hecho, tenemos una herramienta de assessment, una herramienta de evaluación que yo os invito a que entréis porque es gratuita. Sobre todo para poder medir con unas pequeñas preguntas y hacer incluso un informe de benchmark, un informe comparativo de cuál es la organización de marketing que se tiene. Y luego, bueno, pues se puede ahondar más profundamente, puesto que dentro de ese think tank pues tenemos profesionales expertos dentro de lo que es el ambiente, el ámbito de organización y el ámbito también de gestión de talento.
El siguiente, como hablábamos antes, todo lo que tenga que ver con aquellos riesgos que puede tener el marketing. Y aquí estábamos hablando de brand safety también. De hecho, tenemos un consejo dirigido solamente hacia todo este tipo de temas, donde tratamos desde brand safety, privacidad, fraude, etcétera, etcétera. Yo aquí también os invito a que podáis ver las guías que hacemos, los eventos relacionados con ellos y estar al día. Y luego, dentro del área de marketing data, aquí ya estamos viendo perspectivas, investigación e insights sobre cuáles son las tendencias dentro de lo que es la gestión de la data, qué pasará ahora mismo con el tema de los cookies y los third parties, qué vamos a hacer para poder medir acciones cuando realmente ha cambiado todo lo que tenga que ver con el device ID. O sea, hay una serie de preguntas que aquí respondemos a través de eventos, a través de seminarios y a través de temas educativos que pueden ser muy interesantes para todos los profesionales que estamos dentro del mundo del marketing y la gestión de la comunicación de nuestras marcas. Todo lo tenéis en mmaglobal.com. Yo os invito a que entréis, naveguéis, nos conozcáis y bueno, sois bienvenidos a formar parte de la gran familia de lo que es Mobile Marketing Association, que ahora para nosotros es Modern Marketing realmente. Y ya de aquí os doy las gracias por haberme atendido ahora mismo. Quiero pasar ya directamente a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia, como os he dicho antes, Google, Federico Codela, que estará con nosotros. Federico, buenos días, que te estamos viendo. Hola, ¿qué nos tal? Va a hablar, ¿qué tal? Ahora ya te dejamos que te presentes a ti también. Nos va a hablar de cómo optimizar nuestra presencia de la mejor manera para tener éxito dentro del móvil. Muchas gracias, Fede. Te doy voz. Gracias, Elia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Un segundo que voy a presentar mi pantalla y ya comenzamos, ¿vale? Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Elia. Sí, perfecto, sí. La vemos perfectamente. Muchas gracias. Perfecto. Genial, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, primero que nada, gracias a toda la audiencia por estar aquí. Gracias, Elia, y a Mobile Marketing Association por invitarnos a participar. Mi nombre es Federico Codela. Mi rol dentro de Google se llama Mobile Lead. Y lo que implica a nivel día a día es que intento empujar todas las iniciativas relacionadas a mobile para ayudar a todos nuestros anunciantes a maximizar el retorno de vuestros partnership, perdón, de sus partnership y sus inversiones con Google, ¿vale? Específicamente hoy vamos a hablar de la importancia de mobile. Me suena un poco una redundancia dado el foro y dado que es el 2021 y esto ya lo sabemos todo, pero sí específicamente vamos a hablar de algo que yo creo que a veces se olvida o por lo menos en nuestra experiencia vemos que no se da la importancia necesaria. Y como dice el título, es What happens after the ad is your business, ¿no? Y esta obviedad, al final lo que dice es que hay que entender que el ad es el anuncio y el marketing es una parte muy importante, pero todo lo que pasa luego es igual o más importante, ¿vale? Entonces, como dice el título, siguiendo leyendo, es Invest in mobile experiences to grow your businesses. Lo que vamos a hacer es revisar una serie de herramientas, consejos y best practices para trabajar en esta área. Y obviamente entender por qué es importante, ¿vale? Me gustaría empezar con una pregunta que parece un tanto retórica, pero es What happens after the ad, ¿no? Y esto se lo respondo yo porque creo que estamos todos alineados. Es el usuario ve un anuncio, clic o tap, si es un móvil, y llega a la página web o llega a una aplicación, ¿vale? Y ahí es donde sucede el negocio, por usar un término amplio, ¿vale? Aquí podemos ver un user journey simplificado, obviamente, pero bueno, creo que es bastante, bastante claro, ¿no? El usuario ve un anuncio, taps in an ad o click on an ad, llega a la página web de la aplicación y obviamente queremos que convierta, ¿no? Puede ser una venta, puede ser un lead, puede ser una suscripción, lo que nosotros veamos relevante para nuestro negocio, ¿vale? Ahora, ¿dónde está lo interesante? O por lo menos, no lo interesante, lo que creemos que se puede trabajar y mejorar mucho más, es en lo siguiente. Por mi trabajo, yo veo que hay muchísimo trabajo y muy bueno en todo lo que es
la optimización de todo lo que son las campañas de marketing, ¿vale? En Google, obviamente, pero también en Facebook, en Amazon, en LinkedIn, en el medio que sea, ¿vale? Hay un trabajo muy bueno en lo que es generalmente, ¿no? En medición, en atribución, en optimización, en automatización. Son todas palancas fundamentales, ¿vale? Pero donde vemos que a veces, muchas veces, no se está al mismo nivel en cuanto a velocidad de ejecución, profundidad de análisis y, obviamente, desarrollo de roadmap de producto, es en lo que pasa luego de que el usuario llega a nuestra página, ¿vale? O a nuestra aplicación. Y es justamente lo que dice el slide Mobile Experience Optimization, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la parte azul del viaje. ¿Por qué? Porque creemos que es igual de importante que la parte amarilla y es donde, obviamente, solemos ver las principales áreas de oportunidad, ¿sí? Entonces, antes de empezar con herramientas y best practices, quería comentar sobre dos puntos importantes, ¿vale? Que ya imagino que, por lo que vengo diciendo, se lo habrán olido venir. El primero, the mobile journey. Web and app fit together in a unified strategy. ¿Vale? A ver, por lo menos parezco un disco rayado, ¿no? Pero a mí me preguntan mucho, ¿vale? Web o app, ¿dónde enfoco, etcétera? No son excluyentes, ¿vale? Son complementarios. Este es un mensaje que ya va cobrando más fuerza en los últimos años, pero todavía hay mucho trabajo que hacer y nosotros creemos que es importante remarcarlo, ¿vale? Evidentemente, dependiendo del negocio, hay una plataforma que tiene más importancia que otra, pero lo importante es que no son excluyentes. Y a modo de ejemplo, evidentemente, un negocio orientado quizás a entretenimiento, y aquí puede ser vídeos, audio, juegos, redes sociales, etcétera, suelen empezar con una aplicación, ¿no? Pero luego, en casi todos los casos, cuando ya se llega a un punto de, no sé si saturación es el término correcto, pero un volumen crítico, siempre se suele pasar a la web como una alternativa más para obtener más usuarios, ¿vale? Para llegar a más usuarios, a más potenciales usuarios, ¿vale? Esto es, al final es un canal más, ¿no? O sea, tenemos dos app stores, bueno, hay más, pero principalmente son dos app stores, ¿no? El Apple App Store y Google Play. Y la web es un canal enorme con muchísimo potencial para atraer más usuarios de la web a nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, el caso de lo que es entretenimiento. Y luego, marcas más orientadas a lo que son transacciones, y aquí estoy simplificando y siendo amplio, adrede, suelen hacer el camino inverso, ¿no? Digo suelen porque obviamente siempre habrá excepciones, pero se comienza con una página web, ¿no? Y luego cuando yo ya quiero lograr repeated purchases, fidelización, quiero hacer cross-selling o otro tipo de iniciativas, obviamente en la página web se trabaja, pero la aplicación cobra muchísima fuerza, ¿vale? Entonces, muy importante, complementarios, no excluyentes, y muy importante también, no canibalizan. Hemos hecho varios estudios y no suelen canibalizar, ¿vale? Siguiendo sobre ese punto, creo que esto también ya bastante conocido en 2021, pero es importante, ¿no? Las líneas entre lo que es una web y una aplicación continúan desapareciendo, ¿vale? Aquí algunos puntos que me parece son relevantes, ¿no? El primero, muy orientado a la transacción, ¿no? El 45% de las sesiones de shopping, ¿no? Transacciones, tienen una transición entre una web y una aplicación. Esto es súper importante. Luego, en promedio, a mobile shopping session contiene por lo menos 6 visitas distribuidas entre app y web, ¿vale? Y el último punto a mí me parece muy relevante también, que es quizás algo más de nicho o más específico a determinadas marcas, pero es muy importante, es los usuarios que visitan una página web optimizada tienen el triple de posibilidades de descargarse la app versus una página web mobile que no está optimizada, ¿vale? Yo creo que son todos puntos muy importantes a tener en cuenta constantemente. Y aquí a modo de ejemplo, no voy a dar muchos ejemplos porque creo que a veces sobran las palabras, pero es el caso más famoso es Spotify, ¿no? Creo que todos conocemos Spotify aquí. Spotify, el gigante sueco del streaming de música, nació como una aplicación nativa, obviamente, pero luego se empezaron a preguntar cómo podemos acelerar nuestro crecimiento, cómo vamos a hacer para captar más usuarios que actualmente no están expuestos a nuestra aplicación, ¿vale? Y por eso que desarrollaron una página web mobile optimizada
con el fin de ofrecer una funcionalidad que obviamente no es la misma que una aplicación, es una funcionalidad más reducida, pero que igual da una buena experiencia al usuario y al mismo tiempo los invita a descargar la aplicación, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Un 54% de aumento de reproducciones en el día 1, un 14% de aumento en active users. Ese número me parece brutal porque es una compañía muy, muy grande en cuanto a tráfico. Y el último punto es el que yo mencionaba con respecto a la canibalización, ¿vale? Por supuesto, es una preocupación muy grande, ¿no?, de Cabify. Si desarrollamos una página web, no va a canibalizar el uso de la aplicación, y la realidad es que no, ¿vale? Aumentó significativamente el tráfico y las descargas a la aplicación luego de este lanzamiento, ¿vale? Entonces, mensaje número uno, y yo creo quizás un mensaje central de lo que nosotros creemos que es importante considerar en este contexto: app y web van de la mano, ¿vale? Voy a pasar al segundo mensaje. Ahora, creo que todos sabemos, o la mayoría de nosotros entendemos la importancia de mobile, el sentido de ampliar más web en el contexto de hoy, ¿vale? A grandes rasgos se suelen conocer las opciones a nivel tecnología que hay para mejorar una página web. Todos hemos escuchado algunos elementos que vamos a repasar más adelante sobre qué hay que tener en cuenta para mejorar desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de Google, etcétera. Pero lo que no se habla tanto es que muchas veces empujar mobile dentro de una organización pequeña, mediana o grande suele ser bastante complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas de las estructuras no están alineadas con lo que se necesita para trabajar mobile de una manera holística, ¿vale? Creo que todos, en mi experiencia he tenido muchos, muchos casos en el cual trabajo con diseñadores, con desarrolladores, con equipos de producto que tienen conocimiento, buenas intenciones, tienen los KPIs claros, tienen una idea muy clara hacia dónde quieren ir, pero luego la estructura de la cual son parte les impide moverse con la velocidad que se necesita, ¿vale? Entonces, el segundo mensaje muy importante es que mobile se puede hablar a nivel producto, pero no se puede hablar de mobile a nivel producto sin trabajar en lo que es la organización y la cultura de la organización para adaptarse a lo que se necesita en el área de mobile, ¿vale? Yo creo que esto quizás es lo más complejo de trabajar en mobile. En el siguiente slide, nada, es un ejemplo de cómo podría ser una manera óptima de alinear una organización de cara a optimizar la experiencia mobile, ¿no? Aquí lo que vemos son funciones típicas del día a día en muchas empresas que trabajan en tecnología o en retail o en turismo o en cualquier industria, que tradicionalmente suelen ser áreas que cuelgan de ¿cómo puedo decir?, de C-levels diferentes, ¿no? Chief Marketing Officer, Chief Technology Officer y, bueno, tenemos la figura del CXO, Chief UX Officer, ¿vale? O sea, muchas veces lo que vemos es que estas áreas trabajan de manera separada y, obviamente, si nosotros queremos que esto trabaje de manera más eficiente, deberían estar alineados a nivel C-level para que luego, justamente, cuando se definan KPIs, cuando se definan roadmaps, cuando se definan asignación de recursos, no haya contradicciones en cuáles son las prioridades, ¿vale? Entonces, este punto no vamos a ahondar tanto hoy porque obviamente es inherente a cada organización, pero sí que es muy importante plantearlo y hacerse la autocrítica y la reflexión de entender dónde estamos respecto a este punto, ¿vale? Yo os he dejado aquí esta presentación se va a compartir, me ha comentado Elia, así que van a tener acceso a todo, pero desde Google hemos publicado un ebook sobre justamente esto, ¿no? Mejores prácticas, recomendaciones, qué cosas tener en cuenta y con qué cosas tener cuidado a la hora de pensar una organización que esté optimizada para trabajar en el área de mobile, ¿vale? Que nosotros creemos que es súper relevante dado el crecimiento que tuvo mobile en los últimos años y específicamente cómo se ha acelerado
en el último año, dado un contexto de pandemia, y cómo está cambiando el comportamiento del usuario, y sigue haciéndolo, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos cubierto más que nada las áreas enfocadas a lo que es el porqué mobile. Y ahora vamos a revisar algunas soluciones para poder hacer esto de manera más eficiente, o para poder trabajar esto de una manera más concreta, ¿vale? Entonces, primero que nada, ¿cómo optimizar el viaje o el journey de un usuario mobile? ¿Vale? De ahora en más, cuando digo mobile, me refiero a sites y app. Nosotros solemos enfocarnos en tres grandes pilares, ¿no? Primero, ¿cómo optimizamos cuando el usuario llega a nuestra aplicación o página web? Y ahí, obviamente, la velocidad cobra muchísima importancia, ¿vale? El segundo punto es hacer que esa experiencia, cuando ya está navegando en nuestro asset mobile, sea lo más optimizada de cara al usuario posible. Seamless es la palabra en inglés, que no me sale la palabra en español, ahora les pido disculpas, pero este es un punto fundamental, ¿no? Y aquí, obviamente, nos metemos en temas muy inherentes a UX. Y por último, es el tema de la personalización, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del primero. Get fast and stay fast, ¿vale? Yo comentaba antes, ¿no? El tema de la velocidad tiene un impacto brutal. Se han publicado infinidad de estudios, que seguramente Elia ya habrá compartido, y tenemos muchos más, donde hablan de cómo cada segundo adicional en el tiempo de carga, o cada milisegundo en el tiempo de carga de una landing page, impacta directamente en el conversion rate y en el average order value, ¿vale? Aquí, en la plantilla hay un link a uno de los últimos estudios que hemos publicado, pero obviamente no tomen solo la palabra de Google. Pueden ver infinidad de bibliografías sobre este punto, ¿vale? Entonces, sobre become fast and stay fast, nosotros tenemos herramientas internas y externas, pero lo importante, yo creo que esto también es muy útil saber, nosotros dentro de Google, cuando trabajamos con clientes para mejorar esta área, utilizamos las mismas herramientas que están disponibles externamente, ¿vale? En estas tres landing pages que les he puesto aquí, tienen listado todos los recursos que nosotros utilizamos, las herramientas de diagnóstico y las herramientas también que sugieren, obviamente, optimizaciones para hacer mobile para mejorar las diferentes métricas que impactan a la velocidad, ¿vale? Entonces, yo creo que esto sería, por ejemplo, si yo quiero empezar a trabajar en el área mobile, sería mi punto de partida, ¿vale? Porque es donde suele ser más fácil enfocarse y donde las áreas de trabajo suelen ser más concretas, ¿sí? El segundo punto que comentaba, igual de importante, ¿no? Make the user journey seamless. Y aquí, obviamente, estamos hablando de temas de UX. Antes de hablar de puntos concretos, algunos números, ¿no? Nosotros hemos trabajado con McKinsey en un estudio donde analizamos, obviamente, un gran número de páginas web de anunciantes y compañías, e intentamos comparar, ¿no? Y lo que vemos aquí son los tres puntos más salientes. El estudio en su totalidad está en el link debajo. Pero lo que vemos es que hay hasta un 200% de mejora en el conversion rate cuando una interfaz de usuario está optimizada y bien diseñada. Obviamente, estos son puntos que son súper amplios y hay que destilarlos, pero lo importante es el mensaje aquí, ¿vale? En tema de revenue, también hay impacto directo. Esto muchas veces cuando hablamos con alguien de negocio, con un CFO, suele hacer un poco de pushback, ¿no? Cómo impacta el negocio. También hay impacto directo en lo que es revenue a nivel negocio. Y, obviamente, y aquí ya nos metemos en temas más corporativos, que a veces es relevante, a veces no, pero también hay un mayor retorno a lo que son los shareholders, ¿vale? Que esto, al final, es lo que se intenta mostrar aquí, es que mobile no es algo separado del resto de la realidad de una compañía y del negocio, sino que es inherente e impacta directamente para bien o para mal, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de UX, yo creo que el primer mensaje, el más importante, es el siguiente. No hace falta reinventar la rueda, ¿vale? No hace falta pensar en soluciones súper complejas. Con cambios muy simples se pueden lograr resultados muy buenos. Aquí hay dos ejemplos muy concretos donde un cambio en lo que es el color de los botones del call to action principal de una landing page resultó en un 20% de mejora en el CTR a la izquierda y un 12% CTR a la derecha, ¿vale? CTR obviamente es click-through rate, pero obviamente si tenemos más click-through rate, esto lleva a más conversiones, ¿no? Entonces, por eso es que esta es una métrica muy importante y lo que se intenta mostrar aquí es que con cosas simples se pueden ver resultados extraordinarios, ¿vale? Siguiente slide son algunos elementos que consideramos críticos a la hora de tener en cuenta una landing page.
el value proposition, súper importante, que no haya distracciones, y aquí hablamos de los famosos carruseles, que no quiero decir que estén bien o mal, pero sino que muchas veces se aceptan como vale, hay que poner un carrusel. Yo creo que siempre vale la pena hacer la reflexión y ver si lo que estamos ganando es mayor a lo que estamos perdiendo, ¿vale? Los call to action y los servicios. Con todos esos elementos se puede jugar y se puede optimizar y se pueden dar resultados muy buenos con relativamente poco esfuerzo, ¿vale? O sea, me refiero a esfuerzos que no impactan tanto tecnología, sino que son cambios más de interfaz, ¿vale? Siguiente slide. Los formularios, los famosos formularios, ¿no? Todos sabemos que los formularios son una parte esencial de nuestro negocio porque necesitamos, a la hora de hacer una transacción, una suscripción o lo que sea, necesitamos información del usuario, pero al mismo tiempo sabemos que es un área que suele causar mucha fricción, ¿no? Entonces, Google ofrece una API que es el autofill, ¿vale? Que lo que hace básicamente es coge información que está guardada del usuario, obviamente está logueado y usando Chrome y bueno, una serie de requerimientos y ayuda a autocompletar, ¿vale? Esto tiene un impacto obviamente en fricción, en reducción de fricción muy grande y ayuda mucho a minimizar obviamente el principio del funnel que solamente suele representar una pérdida de usuarios muy grande, ¿vale? Siguiente punto, y siguiendo por el lado de lo que es un funnel de conversión, los famosos forms, es el tema de pagos, ¿no? Y yo sé que, bueno, luego vamos a hablar más de pagos y hay otros paneles. Desde el punto de vista de Google, nosotros tenemos Google Pay, que también es una API que lo que nos permite es acceder a los datos del usuario de cara de vista al pago de una manera muy fácil y muy, ¿cómo puedo decir? Muy user-friendly, ¿no? Entonces, esto, si lo piensan de alguna manera, es muy similar a lo que pasa en una aplicación, ¿no? En una aplicación, obviamente, el usuario ya ha cargado sus métodos de pago en Google Play o en el App Store. En este caso, estamos intentando acercar ese mundo a lo que es una página web, intentar reducir esta fricción, ¿no? Todos estos son pequeños puntos que, al final, acercan la experiencia y, como todos sabemos, el conversion rate en una aplicación suele ser más alto que una página web, ¿vale? Siguiendo un poco con soluciones que creemos que ayudan mucho, y esta es más relevante para marcas o compañías donde obviamente se necesite que el usuario esté logueado por la razón que sea, ¿vale? El famoso one-tap sign-in, ¿vale? Nosotros hemos trabajado con muchos de nuestros partners y clientes para implementar el one-tap sign-in y los resultados, la verdad, que son excelentes, ¿no? O sea, la implementación desde el punto de vista de desarrollo es muy fácil, obviamente requiere desarrollo técnico, pero es fácil dentro de lo que es el aspecto técnico y obviamente el porcentaje de usuario logueado aumenta significativamente, ¿vale? Un punto importante, somos conscientes que hay otras soluciones, ¿vale? Entonces, evidentemente nosotros creemos que la nuestra es una solución muy buena y adaptada a las necesidades, pero también os invito a que evalúen de las alternativas que hay, cuál es la que se adapta mejor a la necesidad, ¿vale? El mensaje aquí es que este tipo de herramientas ayuda y mucho a mejorar la experiencia del usuario, ¿vale? El siguiente punto, y esto ya va más alineado a lo que comentaba antes, ¿no? Que una aplicación y una página web son complementarias, es el famoso deep linking, ¿vale? Pues no sé si famoso, pero que se habla mucho hoy en día. Deep linking, lo voy a resumir a nivel práctico, creo que ayuda más. Lo que permite es que si un usuario está navegando en su mobile browser, cuando haga clic en una URL, puede ser un anuncio o puede ser una URL orgánica, se lo redirija a una aplicación, ¿vale? Y a una parte específica de esa aplicación que esté relacionada con el link, ¿vale? Esto es algo muy potente que ya muchas marcas lo están utilizando, pero a mí, en mi opinión, a nivel mercado no es lo suficiente. Y es un beneficio brutal, ¿no? Porque obviamente, como decía antes, el conversion rate en una aplicación suele ser más alto. Obviamente, la contracara de esto es que el reach que tenemos en una aplicación es menor, ¿no? Porque la distribución de una aplicación se hace a través de app stores, mientras que la página web es abierta, está accesible desde el browser. Con esto se empieza, con este app deep linking, se empiezan a complementar ambos mundos, ¿vale? Tú tienes el reach, lo que es la web, pero luego tienes el conversion rate o, bueno, los beneficios de una aplicación nativa, ¿vale? Entonces, este punto a mí me parece súper importante y muy alineado con el acercar ambos mundos.
¿Vale? Siguiente punto, que también intenta acercar a los mundos de mobile web y mobile app. Progressive Web Apps. Aquí, si me permiten, lo voy a leer literalmente, porque muchas veces me preguntan qué es una Progressive Web App o qué son Progressive Web Apps. Como dice el subtítulo, Progressive Web Apps is a fancy name for a website that takes advantage of new APIs to offer great user experience. ¿Vale? Y a nivel incluso más concreto, ¿qué es esto? Estos son una serie de APIs que ofrece Google, que lo que permiten es coger ciertas capacidades de una aplicación nativa y traerlas al mundo web. ¿Vale? Yo aquí he nombrado algunas, por ejemplo, Push Notifications, que bueno, obviamente es una herramienta fundamental de retention en una aplicación, también se puede aprovechar para mobile web. El Access from Home Screen, que esto es igual que cuando guardamos una aplicación de Google Play o de Apple en nuestro móvil, se puede hacer lo mismo con una página web, ¿vale? Y luego los otros dos están más orientados a lo que es performance, ¿no? Y hacer que nuestra página web cargue muchísimo más rápido e incluso en contextos donde no hay conexión. También acercando un poco al mundo de lo que es una aplicación nativa, ¿vale? Entonces, he ido un poco rápido porque son varias cosas y tenemos tiempo limitado, pero un poco para que queden tranquilos. Esta es la versión corta de esta presentación. En la presentación más detallada que le he pasado a Elia, está el detalle de todo, ¿vale? Con links, con case studies y con información adicional que pueden ayudar a investigar un poco más cada uno de estos puntos, ¿vale? ¿Cómo estamos de tiempo? Vale, estamos relativamente bien de tiempo. Vale, y el último punto que comentaba como el tercer pilar para hacer el viaje del usuario mobile de la manera más eficiente y obtener el mayor retorno posible es el tema de la personalización, ¿vale? Esto obviamente es un tema que se viene hablando muchísimo en lo que es desktop, ¿no? Obviamente personalización de anuncios, personalización de landing pages y de muchísimos otros factores, pero en mobile no se suele trabajar lo suficiente, en nuestra opinión y nuestra experiencia, ¿vale? Algunos data points que para mí son importantes recordar es el 63% de los usuarios tienen la expectativa de que la información de una página web mobile esté adaptada a lo que ellos quieren, ¿vale? ¿Por qué hago la diferencia en mobile? Porque cuando estoy en mobile tengo menos tiempo, suelo tener menos tiempo, suelo estar en situaciones donde no tengo tanta atención para enfocarme en lo que es la página web. Entonces, cuanto más se simplifique la sesión del usuario y más se personalice, mejor resultado tiene. Esto es obviamente válido para desktop y para mobile, pero cobra mayor relevancia y tiene mayor impacto en lo que es mobile web, ¿vale? Por si hace falta, aunque creo que para esta audiencia no hace falta, ¿a qué nos referimos con personalización? Es un ejemplo muy simple, ¿no? Personalizar la experiencia en base a grupos de usuarios, ¿no? Intentar detectar estos patrones, intentar detectar estos comportamientos del usuario en base a diferentes señales que tenemos, diferentes herramientas analytics, e intentar, obviamente, hacer que la experiencia sea lo más personalizada posible, ¿vale? Vale, ahí me comenta Elia que me quedan 5 minutos. Vale, igual ya estamos por el final, Elia. Vale, entonces, solo para cerrar este punto, ¿qué se puede hacer en el punto de personalización? Hay varias herramientas en el mercado. Desde Google específicamente, tenemos más, pero estas dos son muy importantes. Optimize, que es web specific, ¿no? Que es como hacer A-B test de manera eficiente y rápida. Y luego, para aplicaciones, lo que es Firebase, ¿vale? Y ya para terminar, un resumen. Estos son los 3 puntos fundamentales, en nuestra opinión, que hay que trabajar para maximizar lo que sea el retorno a esta inversión en el área de mobile. Los invito a revisar más el deck y por cualquier cosa, creo que Elia os va a pasar el contacto, vamos a publicar una serie de materiales con respecto a esta sesión. Así que, nada, preguntas, ya va a haber oportunidad de que hagamos, ¿vale? Y con esto finalizamos, ¿vale? Perdona, Elia, que sé que me pasé unos minutos.
Por Dios, no pasa nada. Muchísimas gracias, Federico. Muy interesante lo que nos has contado. Como bien dices, bueno, de esta sesión vamos a sacar un ebook. Vamos a sacar también una especie de nota dentro de mmaspain.com con los insights, con lo cual ahí colgaremos la información que Federico ha mencionado. Muchas gracias, Fede. Genial. Gracias bueno, a todos. Ahora vamos, a vosotros. Ahora vamos a pasar a una sesión que dio el doctor Omar Rodríguez Vila. Él está trabajando con nosotros dentro de MMA Global en el think tank de organización que comentábamos antes. Es de la Gotsueta Business School de la Universidad de Emory en Estados Unidos. Y él nos va a hablar de conclusiones que hemos sacado también de los estudios que hemos hecho con las empresas que hemos trabajado dentro del área organizativa, donde vamos a ver diferentes perspectivas para tener una estructura ad hoc en base a los objetivos actuales que tienen las grandes corporaciones. Os paso ya a que veáis la interesante ponencia del doctor Omar Rodríguez Vila. Hi, my name is Omar Rodríguez Vila. I'm a professor of marketing at Emory University in Atlanta, Georgia, in the United States. And I do research as well in the evolution of the marketing organization. I do that work with a number of colleagues, Neil Morgan, Sundar Bharadwaj, Shubu Mitra, and Peter Shostra. And I'm here today to share the results of work that I've done in partnership with the MMA. And I want to thank the MMA both for their support as well as for the opportunity to talk to you today. And the question really is this, is how should we go about designing a modern marketing organization? We know that many things have changed and that maybe the marketing organizations of the past need to be reshaped to compete more effectively in today's world filled with technology as well as social considerations. But how should we go about doing that? Because what we find in our work, and we studied over 100 companies doing interviews with the CMOs or marketing VPs and understood how they were changing their organizations, is that becoming a modern marketing organization is actually quite challenging, particularly if you are already an established company and you're trying to change. And part of what makes it challenging is the way that we as marketing leaders have been going about it. And basically, we've been going about it by adding different capabilities as they become necessary. So let's say, you know, of course, digital has become part of marketing today, it's no longer new. But we may have a digital team, and then we add, let's say, we have a brand team, and maybe a content team, and maybe a CRM team, and maybe even a performance marketing team. And you can keep adding, you know, maybe a team managing mobile or a team that managing analytics. As we add more verticals to the marketing organization, eventually, what we hear from a lot of managers is it feels like this. It feels like an organization that is really difficult to connect for all these different activities to make sense together. They are all maybe the right activities to be happening, but they are happening in ways that are very fragmented. And this creates a number of issues. These are some of the tensions that we heard during our research, this concern that maybe there's an overwhelming focus on technology and analytics, and maybe a shift away from strategy. And maybe there needs to be a balance on those two. The fact that many companies are adding new features, new technologies, new ways of doing marketing, but sometimes it's hard to figure out which one do we really need, or are we leveraging them to the fullest, right? I mean, an example of this is the DMP, which is an enabler of some aspects of direct CRM and kind of digital marketing, but oftentimes companies go through the trouble of adding it and then finding that they're not able to leverage it as well as they could. Which brings us to the point about having a lot of data and not always feeling like we're leveraging it to the fullest. And there's also quite a bit of confusion about the role of different marketing functions as this fragmentation begins to occur more and more openly in the firm. And lastly, this sense that maybe we're adding new activities, new ways of doing things, but we're really not changing the way we're managing marketing. So we think that part of the problem that drives these tensions and the confusion that arises in a modern marketing organization is the way we're approaching the redesign. Because many managers, when they think about
upgrading their marketing organizations, they think first about structure, and they pursue clarity on what structure should I have. And you know what structure mindset takes us to think about, you know, who reports to whom, what kind of maybe skills do I need, and eventually maybe what capabilities do I need to bring in. But frankly, what we think that it would add tremendous value to bring clarity to the design of modern marketing organizations is to approach it differently. I actually approach it from the bottom up, meaning start by thinking about what should be the mission of marketing right now. Given the context, given everything else happening in my company, what is the purpose for the marketing organization? How is it that we create unique value to the growth objectives of the firm? And from that answer, then think about what capabilities do I need in order to create that value? Once you have those two pieces, the rest is a lot easier. Because if I know what my mission is, and I know what capabilities I need to do to deliver on that mission, then the question about what skills and what org design and what structure become much easier to answer. So that's basically in the essence, the main finding of our work, that to design a modern marketing organization, start with clarifying the mission of the function in your company. Now, how should you go about defining that mission? And the way we went about this is to, this is one of the biggest outcomes from our research, was to identify the fact that many marketing managers think very differently about the nature of marketing activities today. And separately, maybe from finance or IT or other functions in some companies, the way we think about marketing is very different, sometimes between the inside the company and across different companies. For many people, marketing is just advertising, right? For others, is actually maybe more connected to sales. For others, it has to do with managing the customer experience. And there is no, it's hard to get a common definition of what it is. And if that ambiguity exists inside your companies, you know, how are you going to get clarity on what kind of organization you need, right? So job number one of defining the mission is getting one framework that can help you navigate through the different choices and make you the choice that matters the most to your company, right? And the framework we created basically thinks about the way the mission of marketing or its value proposition in two ways, in the way it creates value for customers and in the way it creates value for the company. And I'm going to first talk to you about the way it creates value for customers and really break down to three areas. Driving growth by matching a particular offering to a specific customer. So that matching activity, we call it exchange value. And that happens very much close to the transaction itself. Okay, so to some people that think about marketing in the funnel framework, you can think about kind of lower funnel type of activities. But the goal is to the customer, what you're doing is making the transaction easier by helping them find what they need quicker. Okay. Then the second area, you can think of almost of this as stacks, right? Let's first say exchange value. Experience value is about driving growth by increasing the convenience and enjoyment across the journey. Now you move away from that transaction moment and that matching of I need X and I find the offering from your company, it matches perfectly and I buy it. Now I move away from that transaction moment and all the other steps in that journey that I'm experiencing, either your customer or your company or your competitors, and how easy or how difficult, how many pain points, how much friction do I experience going across channels, being offline, online, etc. All of that is what we call experience value. And that is, you guys know, a significant way of creating value today for customers. And then lastly, we call it engagement value. And that, now think about what your offering represents, what it means. Not only in terms of deep meaning that the customers or future customers have a relationship, an emotional relationship to it, but also in terms of how many sectors, how many services, how many products does your particular brand can offer credibly, because it has a broad meaning, right? And that's what you're managing in this exchange engagement value area, right? Driving growth by deepening and expanding the meaning of your brand or of your product or service, having a community of users, and building purpose around it, right? So we break it down into these three areas. Now, I want you to think about these three areas really as a model.
So you can have brands like Chobani in the US, which is a yogurt brand, and they compete primarily by creating engagement value. Right? Their exchange value may be slower than other companies that may be direct to consumer, more digital natives, but they compete very strongly creating engagement value. Delta Airlines, and airlines in the US that focuses a lot on building experience value by facilitating the journey using their mobile applications. And Just Fab is an online retail store for women's fashion, and they really focus on exchange value. They basically manage hundreds of targets using machine learning and artificial intelligence to do micro-targeting and automated offerings at the same time, trying to match very quickly what people are looking for, what offers they have. So when you think about these three options and you put them together, they become the fairest choice set for you. Go back to your question, what is the mission of marketing? And this is, how do you create value for customers? Do you do it primarily through matching and enabling the exchange? Are you going to do it primarily through building and managing the experience across the journey? Or are you going to do it primarily by building engagement, organizing communities, building purpose around your brand? And it's a choice. And you make that choice relative to your competitors and relative to what you can, you know, do really well in order to ultimately drive growth. The moment you make that choice, start thinking about how much clarity that brings to your organization, both on what you do and how you're going to do it. And here you have examples of different companies that have picked different configurations to drive their choices. Then on the other side, we have value inside the firm. And this is the other aspect of the mission of marketing in a company. It can create strategic value by bringing ideas and insights into new sources of growth. And increasingly, this could include monetization of assets, monetization of data, new revenue streams, not just new customer segments or new product categories. Operating value, and that is basically how you work together with other areas of your company to enable sufficient agility and efficiency in the interactions between areas. Because as you guys probably know, marketing is really no longer a function. Marketing to operate well needs to operate like a coalition, like a network of different units that don't necessarily report to the CMO, but they're all working together with common language, common systems, common data to be able to communicate effectively. And to do that, you need to create operating value. Lastly is knowledge value. This is all the analytics that are now possible based on big data and all the information that mobile and customer level data allows marketers to use. And here the role would be, you know, how can we use that data to create more knowledge value for the firm and ultimately lead to better decision making, right? That's what we need the knowledge for. So collectively, this creates your full set of options for what would be the value proposition of marketing in your company. Right? Do I focus on building an organization that's going to create exchange value, engagement value, operation value, strategic value? And that choice eventually leads you to your mission. Now, this is an illustrative example of a company we work with. And in this case, you know, they're considering this as their mission, that marketing in this company in particular exists to build relationships that last. And that's going to focus them on strengthening the customer experience, becoming a champion of the customer-centric culture inside the firm, driving marketing innovation, and energizing the team. And basically, that means this set of choices. They're going to double down on building this experience stack really strong. They have some presence in exchange, some presence in engagement, but not as heavily. And then they're going to focus primarily on knowledge and operational, maybe less of a role immediately on driving strategic value for the firm, because other people are going to do that. And this is where they need to focus right now for the next 2 years. See, and that creates all the clarity you need to move to the next step, which is, okay, but then what capabilities I need to bring into the organization and build, right, in order to deliver against that mission, for instance. And that's when you assess your fit. How well am I doing relative to this mission? To do that, we took this framework, and we actually mapped out all the capabilities that are required to deliver on those areas of value.
And this is a high-level map. We eventually took it a layer down, and we have 72 different capabilities that are measured by over 200 items. And these are basically the capabilities you need to create exchange value, experience value, strategic value, etc. And what we help companies do is map how are they performing today. Think of that as the blue area against this, all these potential areas of capabilities. And where do they need to go in order to deliver on their mission? And the space that gets created between where I am today and where do I need to go is the fit. And if now think about creating a capability agenda, outlining what areas do I need to focus in the next 1 to 2 years to build into my organization. This is your map, right? On how to get there. And once you get this information, you can design your change. You can determine, okay, our biggest capability areas are going to be areas of experience management. And within that, these three areas that we currently are not, you know, really performing well. And the other two are going to be knowledge value and operating value. That, right, that sets the boundaries of your function. And then brings clarity to what kind of talent do I need? Where does it need to sit? Is it inside my team or outside my team? Or do I outsource it, right? This decision of insource, outsource. And basically what training or what processes or what tools do we need in order to execute this? So your organization design clarity will come once you get clarity on your mission. Why? What is the role of marketing in your company? And with after that is how capable am I to deliver on that mission? And that's the fit. Together, those two steps help you design the change and basically build a modern marketing organization. I'm sure you probably have more questions than I'm able to answer in this short video, but I hope this stimulated some ideas and new considerations for you to take into account as you explore ways to deliver more value for your customers and your company through your work in marketing. Thank you. Muy bien, ya hemos visto dentro de lo que hacemos en MOST, en el think tank de organización con el doctor Omar, que medimos 72 capacidades dentro del área de marketing. Yo os invito a que hagáis el assessment, entréis y veáis toda la documentación y todos los eventos y las actividades que hacemos para ayudar a las organizaciones de marketing en sus estructuras. Bueno, y ahora mismo vamos a hablar de la industria del transporte y los pagos, que además tienen similitudes. Fijaros que por un lado el usuario tiene que transportarse de un punto A a B y las circunstancias que tenga el usuario en ese momento concreto del traslado es lo que va a hacer que determine qué transporte o qué medio va a utilizar. Variables tales como el usuario, pues oye, va acompañado, se desplaza a un evento o una celebración, o si está trabajando fuera del horario laboral y tiene prisa, o si tiene buen tiempo o está lloviendo, todo eso va a delimitar realmente cuál es el transporte que voy a elegir. Y además, no solamente vamos a ver si estoy trabajando o no, sino que si voy solo o tengo un compromiso laboral, si además hace bueno y además es probable que a lo mejor coja una bicicleta o un patinete, o si a lo mejor tengo que ir rápidamente de aquí a allá y elijo Cabify o un taxi, o incluso un coche de car sharing, pues porque quiero tener libertad dentro de la ciudad. O si voy más lejos, pues cojo mi propio coche. En el tema del pago es exactamente igual. Dependiendo del dispositivo, del importe del contenido, del servicio que vas a utilizar, de la edad propia del usuario también, de la premura de la compra, aquí va a elegir un pago u otro. En este sentido, tanto el pago como el transporte tienen similitudes, tienen variables diferentes de cada operación, pero sin embargo, a la hora de elegir, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos sencillez, buscamos rapidez, buscamos una usabilidad que nos permita hacer esa actividad de manera sencilla. Cada momento de transporte y cada proceso de pago es único. Y eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestros panelistas, a los que invito ya a estar con nosotros. Tenemos por un lado a Roberto Monge, que es el Chief Operations Officer de Telecomin. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Buenos días.
¿Qué tal? Tenemos a Ángel Niño, que es concejal delegado del área de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, que nos va a hablar de nuestra maravillosa ciudad y de las necesidades del ciudadano. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Encantada de teneros a vosotros con nosotros. Y luego tenemos también a Alberto Gómez, director financiero y experto en transporte y en movilidad de Webull Spain, una de las empresas de car sharing también que se utilizan más en Madrid. Pues muchas gracias, bienvenidos a los tres. Y bueno, vamos a iniciar este coloquio yendo directamente a los hábitos de los usuarios en cuanto al transporte. Y aquí esta pregunta va directamente al Ayuntamiento y a Madrid. ¿Cómo ha cambiado los hábitos de los usuarios en cuanto al transporte? ¿Cómo lo ves, Ángel, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el acto, por la invitación y por esta mesa que nos va a permitir un poco hablar de cómo está cambiando todos estos hábitos de transporte, porque hay una realidad y es que la pandemia del COVID-19 ha abierto un escenario inédito en todas las ciudades del mundo, al menos en este futuro inmediato en el que se está inmunizando a la población. Madrid, como ya sabéis, somos una de las ciudades más pobladas de Europa y la cuarta con mayor flujo de viajeros dentro del área metropolitana, de lo que es el área metropolitana de Madrid. Por poneros solo en contexto un poquito, en Madrid se producen más de 22 millones de desplazamientos, de ellos unos 5 millones son a pie, en patinete o bicicleta, y otros tantos, en torno a 10 millones en coche privado, y los restantes 2 millones son transportes de mercancía. Hay una realidad que estamos viviendo y que no podemos negar, y es que el miedo al contagio ha puesto el foco en el transporte público. De hecho, si nos vamos un poco a los datos de estadística, Metro Madrid el pasado enero cayó un 51% en viajeros y la MT algo más de un 63%. Y esta tendencia, pues lo que ha supuesto es un incremento del transporte privado en coche, bici, moto, patinete, pero también, y algo que yo creo que es muy importante y sobre todo que va a demarcar el futuro de la ciudad de Madrid y de todas las ciudades del mundo, del car sharing, el moto sharing y el patinete compartido, porque el 20% de quienes usaban el transporte público para ir al trabajo ahora optan por este tipo de soluciones. En el lado positivo de esta nueva realidad, pues nos encontramos que se ha incrementado la elección de los trayectos cortos andando, que hay mucha gente que prefiere salir un poquito antes de casa y transita paseando y que se utilizan más este tipo de soluciones. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Madrid, como ya sabéis, un poco también por hablar de mi libro que se suele decir, estamos haciendo una fuerte apuesta por esta modalidad intermodal e integrada y sostenible mediante soluciones, ayuda a soluciones de car sharing eléctrico o el Bicimad. De hecho, en 2020 hemos puesto en marcha 22 nuevas estaciones en los 5 distritos y contamos con 258 estaciones en 15 distritos con una flota de casi 3.000 bicicletas. Creo que es importante y además un dato también importante a destacar es que de las más de 20 empresas que había con licencia para operar patinetes eléctricos, actualmente quedan 3, algo que también los vecinos nos pedían mucho. Por tanto, estamos ante un cambio de paradigma que definirá el futuro de la ciudad en cuanto a transporte. Muchas gracias, Ángel. Nos has dado datos que la verdad es que no sabía y me parecen increíbles. Y Alberto, dentro de Webull, ¿cómo habéis vivido vosotros estos cambios de hábitos? O sea, ¿cómo estáis viendo al usuario utilizando car sharing? Bueno, pues hay dos partes. Por un lado, como decía Ángel, el COVID, bueno, y la nueva normalidad ha hecho que cambien un poco todos la tipología de los desplazamientos. Que la gente tenga como motivo decisor incluso la salud a la hora de elegir a través de qué forma, qué transporte se mueve. Pero también hay una parte anterior a eso y es que yo creo que un poco la sociedad está cambiando. Yo creo que cuando eras joven pensabas directamente en voy a sacarme el carnet, cuando tenga 18 años me saco el carnet de conducir, me compro mi primer vehículo y ahora nos hemos dado cuenta de que eso está cambiando totalmente. O sea, la gente en el centro, sobre todo en el centro de las ciudades, puedes vivir perfectamente sin tener un coche en propiedad. No va a pasar nada. Vas a tener todas las opciones de movilidad posibles, incluso más que antes. Antes no podías tener una moto y un coche. Ahora puedes elegir moto, coche, bicicleta, todo. No necesitas tener nada en propiedad para moverte por la ciudad. Yo creo que es una cosa que está cambiando, que va a más y que encima está favoreciendo que la electrificación de las ciudades, porque todo tiende a ser hacia la electrificación. Sí, vamos a la sencillez, ¿no? A lo más fácil para todos nosotros.
Y aquí, ¿cómo coexisten todas estas alternativas dentro de un mismo terminal, como es el smartphone? Que realmente ahora mismo el smartphone es, bueno, desde hace ya unos años es una extensión casi psicológica nuestra, ¿no? Y transaccionamos con él en todo el rato. ¿Cómo coexisten estas alternativas? ¿Cómo lo ves, Roberto? Desde Telecoming, vosotros que desarrolláis tecnologías para este sector. Pues nosotros pensamos que el móvil es el sitio donde hay que estar. Entonces, cuando dices smartphone, o sea, es algo que realmente nos toca de una forma muy, muy, muy directa, porque nos dedicamos al móvil, ¿vale? Y a maximizar las capacidades del móvil. Entonces, yo creo que o sea, el smartphone, el smartphone en España, uno que representa, que es líder del mercado europeo a nivel de penetración y que es un hecho súper importante para tener en cuenta, es el mejor instrumento para poder llegar al usuario. O sea, no solo a nivel de penetración, es a nivel de capacidades. Hoy en día en un smartphone tenemos herramientas de geolocalización, tenemos herramientas de notificación súper, súper útiles que realmente, o sea, coexisten, o sea, muy bien con cualquier servicio que se quiera llegar al mercado. Entonces, ese uso de esas capacidades del smartphone pues ha hecho llegar una oferta riquísima o ha ayudado a ampliar la oferta de transporte en España. Y creo que eso se ha hecho muy bien. O sea, creo que esas capacidades se han absorbido, se han explotado y se han optimizado muy bien. Lo que nosotros vemos desde nuestro lado es que después de todo ese gran trabajo que se ha hecho, creemos que, o sea, hay una parte que no se ha, de alguna manera, evolucionado en ese mismo grado o al mismo nivel, ¿vale? Y es un poco toda la parte referente a la experiencia de usuaria más cercana al proceso de pago, ¿vale? Creemos que, o sea, hay un pequeño desequilibrio ahí que tiene margen de mejora, ¿vale? Y tiene margen de mejora porque el móvil ofrece mucho y ofrece capacidades de pago muy diferentes a las que estamos habituados. Ofrece experiencias de pago de poquísima fricción y con unas capacidades de conversión de usuario muy interesantes, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que vemos nosotros. Y desde Telecoming, pues que somos una empresa que trabajamos con los operadores móviles, pues siempre tenemos en boca todo el tema del pago operador, el carrier billing, que realmente pues maximiza y ese es el exponente mayor de la capacidad de conversión y de simplicidad a la hora de completar un pago. Entonces, eso es un poco cómo lo estamos viendo. Muy bien. Gracias. Y Alberto, y vosotros desde Webel, donde realmente el móvil es una acción directa para conectar con vuestro producto, ¿cómo lo veo? ¿Cómo coexisten estas alternativas? Bueno, al final sí que es verdad que cada vez hay más players en el mercado, cada vez hay más número de vehículos compartidos, motos, patinetes, VTCs, taxis. Al final es verdad que tener demasiadas aplicaciones es incómodo para la experiencia del usuario y tú lo que quieres es salir de casa y tener el vehículo que más cercano. Te da igual un poco si es Webel o es otra marca de la competencia, con lo cual sí que es verdad que es muy incómodo tener que estar abriendo aplicación a aplicación a ver cuál es el vehículo más cercano que tienes. Sí que es verdad que se están empezando a favorecer y que aparezcan pues agregadores que faciliten eso. Al final te facilitan y te simplifican la búsqueda del vehículo. Entonces, lo que yo creo que el futuro va a ir un poco en, oye, dámelo tú, o sea, o me voy a un agregador o ya directamente tú búscate alianzas o busquemos alianzas dentro de la empresa con otros partners, con otros medios de transporte para que el cliente no tenga que ir a un agregador a ver todos los vehículos que tiene en su zona. Ese es el reto en el corto plazo. Claro. Eso me lleva además a la siguiente pregunta, porque estábamos hablando eso también son desafíos en un momento determinado, o sea, de realmente... Y aquí esta pregunta va hacia todos. ¿Qué desafíos veis que a los que se enfrenta la industria de la movilidad? Porque por un lado también el usuario, lo que tú decías antes también, es que exige facilidad, sencillez, rapidez
y que realmente no sea ni costoso el buscar el vehículo que quieras, pero que tampoco sea complicado el hacer el pago. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que creéis a los que se enfrenta la industria generalmente de la movilidad? Ángel, vamos a empezar por ti. Vale, bueno, yo creo que hablando como la Ciudad de Madrid, como el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que la movilidad urbana, esta movilidad, el gran desafío de esta movilidad urbana en la que nos encontramos son los desplazamientos dentro de la almendra central de la ciudad, donde solo hay el 15% de la población de Madrid y donde casi el 40% de la gente que vive ya no tiene vehículo privado propio, ningún tipo de vehículo privado. Y además, el 44% de la gente que entra, que trabaja en municipios diferentes al que están, es decir, un 40% de la gente que entra a trabajar en Madrid no es de Madrid. Por tanto, yo creo que ese es el gran desafío al que nos enfrentamos dentro de la Ciudad de Madrid, una infraestructura que sea capaz de absorber toda esa demanda a primera hora del día y a última hora del día, donde se obligan los desplazamientos pues debido a motivos laborales. Por poner algunos ejemplos para que quede también como retos, pues yo creo que hablamos de grandes retos: la movilidad inteligente y la movilidad como servicio, la electrificación o el transporte de toda la demanda, la facilitación de la movilidad activa, es decir, pues que haya gente que prefiera andar o moverse en bici o en patinete que coger el coche. Ese es el gran reto de todas las ciudades. Los desplazamientos de última milla, yo creo que estamos ante una de las cosas que va a cambiar las ciudades. Los desplazamientos de la última milla son fundamentales. O bueno, cómo hacer estas relaciones, cómo hacer que la gente prefiera una movilidad intermodal que no sea obligada, que sea elegido por ellos mismos como algo más cómodo que utilizar su vehículo privado. La verdad es que las ciudades en estos años se enfrentan a retos muy, muy, muy interesantes y que van a marcar el futuro de todas las ciudades del mundo. Uh-huh. Y vosotros desde el área tecnológica, Roberto, ¿cómo lo veis? Porque además aquí estábamos hablando, por un lado, de la tecnología vinculada con el pago fácil, el pago sencillo, pero que también está vinculado con la geolocalización, con la proximidad y con un montón de temas como pueden ser la privacidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo veis vosotros a nivel de retos? ¿Qué retos veis dentro del tema del modelo de pago que podéis ver? Pues nosotros, o sea, recogiendo un poco el punto que se está mencionando ahora mismo por Ángel, nosotros creemos que la accesibilidad es algo principal, ¿vale? Que al final, o sea, tener un acceso sencillo a un medio de transporte es básicamente lo que de alguna manera va a resolver un poco la problemática que pueda surgir a primeras horas, en horas pico o a últimas horas del día. Entonces pensamos que la accesibilidad es un punto clave a mejorar y que eso va a estar continuamente ahí, ¿vale? En una fase de mejora. Y en la parte de accesibilidad, no en cuanto a la disposición física o de cercanía de ese medio de transporte, o sea, nosotros, o sea, pensamos que la accesibilidad también en cuanto a su uso, y volvemos un poco a todo el tema de la experiencia de usuario, ¿vale? A un proceso flexible, sencillo, eficaz de pago. O sea, creo que es un poco lo que va a derivar el éxito, ¿vale? Es un compendio de las dos cosas. O sea, no es solo realmente tener una oferta magnífica en una ciudad para poder desplazarte, sino que esa oferta realmente esté al alcance del usuario y que sea sencilla de utilizar. Eso es un poco la línea que, o sea, vemos un poco el reto. ¿Qué vemos también? Pues vemos en coexistencia con muchos de los servicios en los que trabajamos. Ya no es el método de pago, ¿no? Y utilizar realmente el método de pago más apropiado a la experiencia de usuario que hay en un momento puntual, sino también los modelos de negocio, ¿vale? Los modelos de pago recurrentes, los modelos de suscripciones, algo que nosotros, o sea, no sé si por deje profesional o por qué motivo, pero lo vemos muy cercano y lo vemos muy conveniente. Entonces, eso creo que también es algo que creo que representa un desafío, un reto y algo que probablemente se va a abordar, especialmente en un sector donde el modelo, digamos, de all you can eat o el modelo abono es algo que ya está en el mercado y está comprado, o sea, se utiliza hoy en día. Pues entonces un paso más adelante, pues yo creo que el modelo de suscripción está ahí, es algo que hay que afrontar. Uh-huh. Y Alberto, tú desde Weavel, ¿con qué desafíos, con qué retos os encontráis? ¿O prevéis incluso a corto plazo? Sí, nosotros creemos que el futuro
se va a basar en conseguir una flota multimodal, o sea que desde la misma aplicación, como decía antes, puedas tener todos los servicios. Y dentro de eso, que puedan existir incluso nichos de servicios. Oye, si yo voy a quererme ir al IKEA o donde, al centro comercial de las afueras de Madrid, voy a necesitar un vehículo un poco más grande, ¿vale? Pues tendré una serie de vehículos que me permitan hacer eso. Si yo, mi idea es ir al centro, va a ser más fácil que vayan en una moto, bueno, pues también tener ese vehículo, tener toda la amplitud de flota que me permita dentro de la misma app, con lo cual voy a facilitar al usuario todas las opciones. Eso y facilitar también los medios de pago. Es verdad que darse de alta en muchas aplicaciones implica meter tu tarjeta en muchas aplicaciones, con lo cual es una cosa que la gente tiene un poco de miedo siempre a hacerlo. Al final estás dando tus datos en muchas plataformas y yo creo que el futuro pasa también por intentar agregar los pagos, agregar la forma de pago, buscar nuevas formas de pago en las que no tengas que dar ni siquiera la tarjeta, sino que sea a través de una especie de token o un tipo Apple Pay o Google Play, Google Pay, un tipo de pago de estos que no sea físicamente poner tu número de tarjeta. Uh-huh. Muchas gracias. Pues de todo lo que nos habéis contado, nos habéis mencionado el tema de suscripciones, que eso es muy interesante. Estamos ahora mismo en unos momentos en que estamos viendo que las suscripciones en diferentes acciones y actividades han subido. O sea, en el mundo de los medios lo hemos visto, pero ahora vamos al mundo de los transportes. O sea, está el modelo de suscripción en alza, pero... ¿Y cómo lo veis vosotros dentro de este sector, el sector de la movilidad? ¿Para cuándo la aplicación de este pago recurrente? Y además, claro, a mí se me ocurre, dices, suscripción. Imagínate suscribirme mensualmente porque yo me transporto todos los días a la oficina y hago una suscripción con Webel. ¿Cómo veis vosotros este tema? Y esto va, yo creo que os voy a preguntar a todos de aquí. Pero voy a empezar por Telecomin, porque además Telecomin también son expertos en temas de suscripción. ¿Cómo lo ves, Roberto? Cuéntanos desde Telecomin, ¿cómo veis y vivís el modelo de suscripción desde un punto de vista tecnológico también? Pues bueno, pues verlo lo vemos muy cercano, como te decía antes, y luego pues contestando a tu pregunta de para cuándo, yo te diría que para mañana si quieres, ¿vale? Qué bueno. Nosotros estamos preparados, para eso llevamos muchos años trabajando con el modelo y conocemos muy bien los beneficios de este modelo. Entonces, a mí hay una cosa que a mí me gusta mucho el modelo personalmente, ya fuera de un poco de la posición de empresa, me gusta mucho desde el punto de vista de usuario, o sea, porque como usuario final que soy, veo en los modelos de suscripción generalmente una ventaja que sueles encontrar ventajas en el valor intrínseco de la oferta, sueles encontrar ventajas también en el precio. O sea, eso es un poco lo que como usuario es lo que veo. Por el lado de empresa y a la hora de gestionar una línea de negocio, en este caso el modelo de suscripción a mí personalmente me encanta ya desde el lado profesional, porque de alguna manera te da unas capacidades de tener visibilidad sobre una estimación de ingresos a medio plazo que realmente te permite sostener tu negocio de una forma quizás más sostenible o más sólida, que al mismo tiempo te permite de alguna forma reinvertir también esos ingresos recurrentes en la mejora de tu producto o servicio. Entonces, bueno, o sea, como ves, pues quiero decir, es algo que lo tenemos muy interiorizado, que estamos muy convencidos y que además exportamos y ponemos al alcance de todos nuestros clientes. Porque, por ejemplo, la tecnología que utilizamos, y vuelvo un poco al tema de mi libro, como decía Ángel, pues o sea, Telecomin domina la parte de la suscripción y lo domina a través de un método de pago que, como hacía antes mención mi otro compañero, pues realmente o sea, se completa de una forma simple, sin registros, sin tediosos procesos de inserción de 16 dígitos de tarjeta de crédito, etc. Entonces, lo que te he dicho, si quieres mañana empezamos. Genial, Roberto. Y Ángel, ¿cómo lo ves este modelo para los madrileños o para los ciudadanos de cualquier gran ciudad como la nuestra?
Sí, de hecho yo creo que más que para los madrileños o para grandes ciudades, yo creo que es un modelo que se implementará. Y déjame que haga un pequeño apunte. Antes de ser concejal yo pues, he montado algunas startups y me preguntaron hace no mucho si tuvieras que montar una startup ahora, ¿de qué la montarías? Obviamente no puedo porque estoy en un cargo público, pero justo lo que respondí es un modelo de suscripción. Una aplicación que tú pagaras mensualmente y pudieras disponer de transportes diferentes, tanto para ir desde donde yo estoy hasta el centro de Madrid en patinete o bici, como para poder coger un coche para irme a un pueblo de Extremadura, bueno, cuando podamos salir de Madrid, porque creo que es el futuro. Yo creo que al final la movilidad va a ser compartida, no solo en las grandes ciudades, sino a nivel país, y el modelo que va a permitir soportar que las empresas tengan esa capacidad de poner todo a tu disposición diferentes transportes, va a ser ese el modelo de suscripción. Por tanto, es un modelo por el que yo, si tuviera que apostar, apostaría desde luego, y desde la Ciudad de Madrid, pues por supuesto, cuanto más gente tenga modelos de suscripción que pueda reutilizar o que pueda utilizar ese modelo para utilizar diferentes transportes compartidos, menos vehículos privados habrá y mejor serán los transportes dentro de la misma. Muy bien, bueno, ya estás dando ideas de negocio, así que eso es genial. Y Alberto, desde Webel, ¿cómo veis este tema, el modelo de suscripción? ¿Está dentro de vuestros pensamientos? ¿Cómo lo veis? Sí, la pregunta es muy buena. La verdad que es una cosa que hemos tenido en mente de siempre, o sea, desde hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que tenemos un gran inconveniente en el modelo de negocio. Y es que nuestro negocio está basado en la comodidad y la conveniencia del cliente en ese momento. Es decir, el cliente, lo que he dicho antes, si sale de casa, quiere el coche más cercano, ya sea Webel, sea City, sea Car2Go, el que tenga. Y eso hace muy difícil que un cliente se comprometa, por así decirlo, mensualmente a pagar una tarifa solamente por usar Webel, sabiendo que puede que haya días que no tenga debajo de su casa ningún vehículo. Entonces, sí que es el futuro. Estamos estudiándolo, pero es una cosa muy difícil de planificar y de diseñar. Y sí que la idea sería a lo mejor centrarnos en zonas más nicho. Oye, si yo en una zona de Madrid, X, si fueras de Encinarro o cualquiera, solo está Webel, sí que sé que en esa zona tengo más posibilidades de que un cliente se comprometa solamente con Webel a viajar. Pero cuando dentro la meta central de Madrid es más complicado que un cliente se centre solamente en una de las empresas. Con lo cual también esto pues, nos llevará a alianzas, como hemos hecho nosotros con Cabify, para, oye, pues dentro de la aplicación de Cabify tienes a Cabify, pero también me tienes a mí. O sea, yo creo que al final eso va a ser el futuro. Suscripción, pero con alianzas, porque si no es muy complicado. La verdad es que es un cambio de paradigma total, porque es un cambio dentro de los modelos de negocio, porque la suscripción, antes hablabais también de poder utilizar diferentes tipos de transportes. O sea, yo ahora quiero una bici, después quiero un patinete y después cojo un coche de car sharing o llamo directamente a un taxi o a un Cabify. Y todos esos modelos de negocio, dentro de lo que sería un, como antes hablabais, de un concepto de marketplace, entre comillas, con modelos de suscripción, es un cambio, la verdad, importante. Y aquí, porque nos quedan como dos preguntas, yo quería ver el tema tecnológico, ¿cómo lo veis? O sea, ahora mismo existen tecnologías que puedan ayudar directamente a crear ese, diríamos, mercado de transporte que además prime el contexto también y que tenga esos modelos de suscripción. ¿Cómo lo veis? Esta pregunta es para, empezamos con Roberto de Telecomín. O sea, ¿creéis que la tecnología está lo suficientemente madura como para acometer todos estos retos? Yo creo que existe. A nivel de tecnología, o sea, lo tenemos todo, ¿vale? Luego es ver cómo realmente vas montando un poco el modelo de negocio, que es donde de alguna manera yo veo la complejidad. O sea, nosotros, o sea, tener una plataforma que cubra esa necesidad, pues no es una problemática. Dotarla con una experiencia de usuario precisa y medida para el consumidor en ese momento, es algo que está ahí. Simplemente hay que conocer cómo hacerlo y desarrollarlo. Lo mismo en el proceso del pago, que es sumamente importante. Me repito en esa parte, pero es a la que nos dedicamos y donde realmente vemos, o sea, las diferencias entre hacer un trabajo bien hecho o no. Entonces, yo creo que sí lo tenemos. O sea, creo que tenemos absolutamente todo. Luego,
Para mí la complejidad más reside en un modelo de negocio que sea sostenible y que de alguna manera, es decir, creo que, o sea, lo que hemos hablado sobre todo el tema de la suscripción y de los beneficios de la suscripción que apuntaba antes, pues es algo que puede apoyar un poco a esta iniciativa, ¿no? Pero sin duda yo veo más la problemática no a nivel de tecnología, porque, insisto, o sea, creo que lo tenemos todo. Es más un poco a nivel de cómo se juntan todas las partes y cómo de alguna manera se baja eso a un modelo sostenible, ¿no?, a largo plazo. Uh-huh. Ángel, tú desde el área del ayuntamiento, del área de innovación y emprendimiento, ¿cómo ves esto? O sea, a nivel de, claro, lo que hablábamos antes, es que realmente es convertir el contexto en tiempo real y multimodal, entre comillas, ¿no? Es decir, puedo elegir lo que quiera en el momento que quiera, en un pago sencillo y con todo. ¿Cómo lo ves desde el área de innovación del ayuntamiento? Pues yo creo que es lo lógico. Es decir, al final, lo que comentábamos anteriormente, que los usuarios tienen que poder elegir el transporte porque es más cómodo para ellos y les produce mayor beneficio que el transporte privado, va íntimamente ligado con que cualquier persona de cualquier parte del mundo se baje una aplicación en su móvil y diga, bueno, pues ahora puedo coger cualquier transporte. Pero va más allá. Mira, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración pública-privada con Madrid in Motion, ya estamos trabajando en retos de pago por voz, de pago por retina y diferentes opciones de pago que ya no hace falta ni que utilices el móvil, que ya se lo puedes decir como le dices a Siri que encienda la luz, pues le dices, oye, paga directamente en la aplicación. Por tanto, la tecnología va muy vinculada a ese uso del transporte y también tiene que ir vinculado al transporte en general dentro de las ciudades. Nosotros, por ejemplo, en este sentido, mediante la aplicación Madrid Mobility 360, que la hemos desarrollado con la MT, la aplicación ofrece al usuario, además de planificar rutas de manera multimodal, ofrece también el sistema de pago con diferentes opciones compartidas. Yo creo que lo que comentaba también antes Alberto, va a llegar un momento en el que va a haber que hacer alianzas estratégicas entre diferentes players para poder ofrecer al usuario esa comodidad, porque al final tenemos que tener claro que si una persona utiliza un coche privado es porque es más cómodo que otra opción. Cuando le sea menos cómodo, dejará de usarlo. Por tanto, la tecnología va a ir vinculada a esas grandes asociaciones, por llamarlo de alguna forma, entre diferentes players y sobre todo a la comodidad del usuario. Pues como nos quedan creo que 5 minutos más o menos o 6 minutos, yo quería preguntaros una cosita porque claro, hemos hablado también de tendencias, pero quiero que me digáis dentro de vuestras áreas qué tendencias de futuro, por un lado cercano veis y por otro lado, dentro de esas tendencias, ¿cuál pueden ser esos retos para que se puedan convertir en realidad? Y no estamos hablando del aquí y el ahora, estamos hablando ya de tendencias de futuro. Sobre todo de cara a la nueva normalidad, entre comillas, yo nunca sé si es nueva o antigua o será completamente diferente. ¿Cómo veis? ¿Qué tendencias creéis que puede haber? Vamos a empezar por nuestro compañero de Weavent, por Alberto. Cuéntanos, ¿qué tendencias ves de futuro? Bueno, yo creo que la tendencia va a ser a la electrificación, como he dicho antes, del parque automovilístico. Es verdad que los vehículos actualmente son muy, muy caros para la persona de a pie, son vehículos muy caros en comparación con vehículos de combustión, pero yo creo que sí que la electrificación de todos los vehículos, tanto de motos como bicicletas, como coches de uso compartido, yo creo que se va a incrementar el número de players, de jugadores dentro del car sharing y del sharing en particular. Y yo creo que también va a coger mucho más amplitud, es decir, yo creo que se van a meter más empresas, más fabricantes de coches, y eso va a hacer que se amplíe la gama a todo, no solamente alquilar por horas, también alquilar por días, alquilar semanas, incluso alquilar meses, con lo cual tendremos todo el abanico que hará que no tengas que comprarte ningún vehículo en propiedad y puedas tener todas las opciones que necesites. Yo creo que hacia ahí se va el futuro. Muy bien, muchas gracias. Y Ángel, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tendencias de futuro ves? O incluso dentro de esa tendencia que tú identifiques un posible reto también. Bueno, yo creo que hay mucha,
mucho abanico y de hecho la pregunta es muy amplia y responderte es bastante difícil, pero yo sí te puedo hablar de infraestructura. Yo creo que los ayuntamientos de toda España y de todo el mundo tienen que prepararse para la electrificación de los vehículos, creo que es algo fundamental, pudiendo recargar tu vehículo con cargadores de carga rápida o lenta en cualquier calle de Madrid, por centrar el debate en Madrid, pero también, también tenemos que entender que las ciudades van a llegar a un momento en el que todo va a estar electrificado, habrá puntos de recarga, pero que también va a llegar el coche autónomo. Y este coche autónomo es algo que va a cambiar también mucho el escenario. Y nosotros, en este caso, desde el Ayuntamiento de Madrid, estamos poniendo en marcha el primer sandbox de innovación en la movilidad de Europa justo para esto, para que todas las soluciones innovadoras, tanto en puntos de recarga eléctrico, como en coches autónomos, como en vuelo de drones, como en casi cualquier cosa en la movilidad, atraiga a estas empresas. Porque el primer punto, estoy totalmente de acuerdo, la electrificación de todos los vehículos en el caso de ciudades y probablemente utilización de hidrógeno en el caso de mercancías. Y el segundo punto, el coche autónomo. Creo que esto va a cambiar muchísimo cómo funcionan las ciudades. Muchas gracias. Y Roberto, bueno, antes me has comentado cómo tú ves a nivel de tendencia tecnológica. Pues sí, yo quizás más en lo mío, que es quizás en lo que de alguna, tenga un conocimiento más sentado. No hablando tanto de energías, o sea, creo que al final, o sea, de lo que estamos hablando también es de un continuo enriquecimiento, ¿no? Un continuo enriquecimiento que ya es visible, que ha hecho crecer la oferta actual existente de una manera importante los últimos 10 años en esta ciudad. Y vemos que todo eso realmente pues, o sea, ha sido de alguna manera gracias a la evolución también de las prestaciones del móvil. Y entonces yo creo que a nivel de tendencias, creo que la tendencia es móvil ahora y seguirá siendo móvil, o sea, dentro de un tiempo, hasta que no inventen nada que lo pueda sustituir. Creo, por tanto, que hay que seguir estando fuertes ahí y que hay que seguir trabajando en esa parte, donde hay margen de mejora. Creo en los modelos de suscripción nuevos, ¿vale? Y eso, y en lo que hemos tocado con anterioridad. Yo creo que hemos hablado mucho antes de lo que esperamos todos o de algo que realmente es cercano. Yo creo que bueno, o sea, de la misma manera que hemos evolucionado en los últimos 5 o 10 años, que ha sido pues, es una evolución vertiginosa a nivel de oferta y a nivel también de tecnología y de la capacidad de poder llegar a esa oferta a través de la tecnología. Creo que también que las nuevas generaciones van a consumir de una forma diferente y que es algo difícil de ver desde este momento. Pero creo que tenemos que aprovechar el canal que tenemos ahora mismo y que es un canal para establecer un punto de partida importante. Entonces, yo soy bastante del futuro, pero soy también más de lo que va a pasar mañana y quizás pues poco... Es un poco cortoplacista, siempre mirando hacia adelante, pero cortoplacista. Entonces, me quedo un poco con la idea de la tendencia del móvil, de los diferentes modelos de negocio y de aprovechar lo que tenemos, que es mucho a nivel de tecnología, ¿vale? Y yo creo que muchas veces estamos limitados por, más que por la tecnología, más que por realmente pues por otros impedimentos a la hora de crear una oferta. Pero yo, o sea, me quedo en ese punto. Muchísimas gracias. Tenemos... un minuto, pero tengo una pregunta de uno de nuestros asistentes. Fernando Rivero nos pregunta, y esta pregunta va directamente a Ángel. ¿El ayuntamiento va a propiciar puntos de recarga públicos? Bueno, ahí me gusta, primero, siempre me tocan las preguntas, no sé cómo lo hago. Y segundo, puntos de recarga públicos, ¿qué significa exactamente? Es decir, puntos de recarga donde la electricidad sea gratis, obviamente no, el ayuntamiento no puede regalar electricidad. Si lo que se refiere son puntos de recarga donde las personas puedan cargar su coche eléctrico pagando una tarifa a la empresa que en este caso tenga el punto de recarga asignado, sí. Sí, de hecho es lo que estamos trabajando dentro del sandbox de movilidad para que instalar los primeros puntos de recarga, tanto rápidos como lentos. Genial, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero daros las gracias, ha sido súper interesante, me he enterado de cosas que la verdad es que no conocía. Yo os invito a que estéis con nosotros en los siguientes eventos que vamos a hacer, pero además quiero contar con vosotros seguro en alguno que otro acción que vayamos a llevar a cabo. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno,
Pues vamos hablando. Yo, de todas maneras, con todo lo que nos habéis contado, sacaremos unos insights que compartiremos con vosotros y lo veremos entre todos nosotros y luego lo compartiremos con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, gracias a vosotros. Gabriela, gracias también a los compañeros. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos terminado. Tenemos el siguiente seminario el día 28 de abril, que os invito incluso a que estéis al día, entréis en nuestras cuentas de LinkedIn, entréis en MMA España. Hemos visto un montón de cosas interesantes, temas organizativos, capacidades organizativas, hemos visto formas de estar bien en el móvil y hemos visto cómo funciona la tecnología vinculada a hacernos la vida más fácil cuando tenemos que coger un transporte. Y bueno, muchas gracias a todos y nos emplazamos para el siguiente mes. Hasta luego. Thank you.